Okay. Quiero brindar porque Sagrario ya es toda una licenciada en desarrollo sustentable. Y estamos seguros que tendrá una carrera brillante. Muchas felicidades. Salud. 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 Estoy muy orgulloso de ti, mi amor, y muy feliz. Y no solo por tu carrera, sino porque quiero que todos sean testigos de lo que estoy a punto de decirte. ¿Qué es lo que me vas a decir? Me pone nerviosa. Quiero que sepan que, desde que te conocí, quedé enamorado de ti. De tu sonrisa, de tu inteligencia, de tu alegría. Sé que eres una mujer decidida. Y sé que serás una gran compañera de vida. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, mi amor. Ni siquiera ser tu esposa. Ay, muchas emociones hermosas en un solo día. Así es, maravillosas noticias. Sagrario. Es la mejor nuera que puedo tener. Felicidades. Hoy voy a caer rendida de sueño, pero muy feliz, mamá. Lo sé, mi amor. Se te ve en la cara lo feliz que estás. Y eso me da gusto. Pues es lo que todos los papás queremos para nuestros hijos, que sean felices, que se sientan realizados. Sí. La verdad, no me esperaba la declaración de Guillermo, ¿eh? Me tomó por sorpresa. Pero por lo que vi, a ustedes no les sorprendió. No, la verdad es que Guillermo ya nos había dicho. Así que tu papá tuvo tiempo para digerirlo. Que al principio no te creas, ¿eh? Le costó. ¿Y cómo sabían que le iba a decir que sí? Ay, mijita, el amor se te sale hasta por los ojos. Además, Guillermo ya te había sondeado un poquito, ¿no? Bueno, sí. Un día lo estuvimos platicando, pero no me imaginé que hoy se me declararía. A mi papá sí lo vi como con sus ojitos llorosos. Pues imagínate, nuestra niña ya dejó de serlo. Y pronto se me va a casar. ¿Sabes qué? A veces quisiéramos que se quedaran así chiquitos y que no pasara el tiempo. Pero pasa tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos ya está tu carrera, terminaste. Sí, mamita. Y jamás me imaginé ser tan feliz. ¿Sabes? Voy a subir todas las fotos que tomamos hoy porque quiero que todo el mundo vea lo feliz que soy. Bueno, sí. Sandra, apúrate. Sagrario no tarda en llegar. Eres una lenta. Como si te hubieras ayudado a adornar. Te la has pasado comiendo los bocadillos. Es control de calidad, querida. ¡Ay! ¡Chicas! ¡Ahí viene ya mi hija! Por favor, acomódense, acomódense. ¡Silencio, silencio, silencio! Ahí viene. Una, dos. ¿Pero qué es todo esto? ¡Qué bárbara! Bueno, te quisimos dar una sorpresa, mi amor. ¿Tu despedida de soltera? Sí, la verdad, mira, nosotras solamente fuimos cómplices porque la que organizó todo fue tu mamá. ¡Felicidades! ¡Sí! También gracias a todas. Hola, Sagrario. Qué bueno volver a verte y me da muchísimo gusto que te vayas a casar. Sara, qué sorpresa volver a verte. Bueno, bueno, ven, que tenemos muchas sorpresas listas para ti, ¿eh? Teníamos unos strippers, pero pues tu mamá no nos dejó. ¡Ay, Sandra! ¡Ay, espera, después! ¡Ay, bueno! Pero tengo muchos juegos listos y todos tienen que entrarle, ¿eh? Sí, mira, mira. Sí, 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 vayan preparando todo para los juegos. Ok. Mamá, ¿por qué invitaste a hacer a mi despedida, eh? ¿Por qué? Porque es tu amiga. Ella no es mi amiga. Sandra es mi amiga. Brenda y Tamara son mis amigas. Pero ella no. Ay, mijita, pues es que me buscó por inbox y se me ocurrió invitarla. Andaba toda entusiasmada por tu boda y se me hizo un lindo detalle que la vieras después de tantos años. Pues sí, pero no debiste invitarla. Hija, dime, ¿hubo algo entre ustedes en el pasado? ¿Algo de lo que yo no esté enterada? No, ma, nada de eso.
solo que... ¿Qué? Dime, amor. Ya no somos amigas. Ahora sí ya me voy. Oh, bueno. Se me hizo tardísimo. Bye, pero bueno, gracias. Yo me divertí bien. De verdad, felicidades. Cuídate mucho. Fíjate. Me estoy dejando. Qué gusto verlas. Chao. Bye, bye. Bye, bye. Estuvo muy padre tu despedida. Pero bueno, ya me tengo que ir. Sí, gracias por venir, que te vaya bien. Te acompaño. Qué bueno que viniste. ¿Cómo estuviste? ¿Bien? Gracias, bien. Ay, qué bueno. Gracias por invitarme. Me dio gusto. Es que no lo puedo creer. Te portaste muy grosera con Sara al dejarla prácticamente ahí parada. Yo no fui grosera, mamá. Le agradecí y me despedí. ¿Qué más querías que hiciera? Pues mínimo que la acompañaras a la puerta, hijita. Ya estaba en la puerta, ¿no? Además, no le des tanta importancia. ¿Sabes qué? Eso me da a pensar que sí pasó algo entre ustedes y tú no me quieres decir qué es. Ya te dije que no pasó nada, mamita. Y dejemos de hablar de ella ya. Mira, yo te quiero agradecer por mi despedida de soltera. Gracias por organizármela. Estuvo súper. Pues fue con muchísimo cariño, amor. Eres mi única hija, la niña de mis ojos. Y pronto te vas a ir de nuestro lado. Y yo, pues tengo que aprovechar y consentirte todo lo que pueda. Amita, siempre me vas a tener. Pero no como ahora. Tú vas a ser tu propia familia. Ay, ya. Porque si no me vas a hacer llorar. Gracias, mamita. Es la mejor. Dame un besito. Buenas noches. Vamos a descansar, que fue un día muy ajetreado. Descansa. Te quiero. Y yo a ti. Oye, Sara. Me quedé pensando en lo que hace rato me dijiste. ¿De qué? De que tu papá es malo. ¿Por qué lo dijiste? Porque es la verdad. Es muy malo. Le pega a mi mamá. Por eso ella llora mucho. Y a mí también. ¿Tu papá te pega? No sé por qué. Que un papá no debería de hacerle a su hija. ¿Qué cosas? Cosas que solo hacen los grandes. Cosas que son un hombre y una mujer. ¿Tu papá? Sí, mi papá me hace eso. Me hace daño, mucho daño. Su piel suavecita. ¡Mira! ¡No! ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Estamos transmitiendo en vivo desde una cabaña en Taxco, Guerrero. Esta mañana la policía efectuó una orden de cateo debido a la investigación del señor Antulio Jiménez Lagos, de quien se desconocía su paradero desde hace más de 10 años. ¡Ya llegué, mamita! Vengo muy cansada. El centro estaba a reventar. Su esposa, la señora Julia Alarcón de Jiménez. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Mira! ¡Mira lo que está saliendo en las noticias! ¡Sara y su mamá están detenidas! Las autoridades encontraron sus restos en una fosa clandestina cavada en el jardín de su cabaña. Las autoridades continúan con la investigación del caso. Aquí podemos ver a su equipo de peritos recopilando todas las evidencias para esclarecer este horrible homicidio. Muchísimas gracias por la información. Y seguramente no puedo creerlo. Caras vemos y mañas no sabemos. Quédate con nosotros. Hija, vamos a un corte comercial. ¿Qué te pasa? Y regresamos. Nada, mamá, nada. ¿Qué pasó?
¿Qué tienes, hija? Háblame, por favor. Ya sé que la noticia te impactó, pero dime. Por favor, pero dígame, hija. Sola. Dígame sola. No me preocupes, ¿qué te pasa? Por favor, mamá, necesito estar a solas. Dígame sola, dígame sola. Van a venir por mí, morenita. Por favor, ayúdame, porque la policía va a venir por mí. Te pido que oigas mi súplica y me ayudes a aclarar lo que pasó aquella noche. Madre mía, tú sabes muy bien lo que pasó aquella noche. Aunque tu pasado me atormente, ayúdame a aclararlo. ¿Qué haces aquí? Afrontando las consecuencias de mis actos. Nosotras nunca le hubiéramos dicho a la policía que tú mataste a mi papá.